encontramos aproximadamente en el centro de la Ría de Arousa, una de las rías más importantes de las rías gallegas. Hemos salido del puerto do Campo, en la isla de Arousa, y nos dirigimos hacia el suroeste, al islote de Guidoiro Areoso. Este pequeño islote se ha convertido en los últimos años en un magnífico ejemplo de lo que está siendo la erosión del patrimonio natural y patrimonio cultural, arqueológico en este caso, de la península ibérica. Nos estamos aproximando al islote en la zona norte. Como podéis apreciar, el islote tiene una playa en su extremo, una playa convexa de arena. Este tipo de playas no son muy comunes. Se conocen algunas más en Europa, como por ejemplo en la Bretaña francesa, la isla de Groix. Toda esta zona está cubierta por la duna, una duna que era bastante más importante hace algunos años y que se ha ido erosionando a causa de los temporales y la subida al nivel del mar. Hablaremos de todos estos aspectos más en detalle en cuanto desembarquemos. Cuidado que eso resbala muchísimo, ¿eh? El islote en el que nos encontramos corresponde a lo que serían las partes más altas, topográficamente más elevadas, de lo que inicialmente fue una península, y posteriormente, con el ascenso del nivel del mar, se constituyó como una isla. También sería en un primer momento de mayores dimensiones y se extendería hasta el islote Guidoiro Pedregoso, limitado por una serie de fracturas que hace que aumente rápidamente la profundidad. Gracias a una campaña de geofísica submarina hemos podido identificar que todos los fondos que actualmente nos encontramos entre ambos islotes presentan o se generaron, se acumularon con una progradación hacia el norte. Y esa progradación hacia el norte es la misma que actualmente explica y funciona en el lóbulo arenoso norte que nos encontramos aquí. Otra cuestión muy importante en este islote es el factor de la erosión costera. Y este lóbulo norte, a diferencia del sector sur donde se encuentran actualmente la mayor parte de los yacimientos, presenta un dinamismo muy alto, basado en un mecanismo de rotación que hace que ese lóbulo gire hacia el este y hacia el oeste. Y aproximadamente desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI sí que hemos podido evidenciar que se ha producido, es cuando se aceleran esas tasas de erosión y que evidencia, pone de manifiesto que se está generando un déficit sedimentario, dado que esa deriva hacia el norte se mantiene y es lo que está retirando el sedimento de este flanco occidental y generando el retroceso de esta duna que desde mediados del siglo XX ha retrocedido aproximadamente unos 40-50 metros. El islote se encuentra a 1.400 metros de la isla de Arousa, que es el punto cercano más habitado. Tiene solo 600 metros de largo por 200 de ancho y en él encontramos numerosos restos de ocupación prehistórica. Hay poblados y aparte tenemos 5 monumentos megalíticos. Todos estos restos están en la zona intermareal porque en el interior, en la duna de arena, lo cubre todo. Puede extrañar la presencia de tantos restos prehistóricos en una zona tan pequeña, pero tenéis que tener en cuenta que el nivel del mar ha ido variando a lo largo del tiempo. Desde la última glaciación, el nivel del mar, que estaba mucho más abajo que el actual, fue subiendo y se calcula que en la época en que se construyeron los monumentos megalíticos estaría entre 5 y 7 metros por debajo del actual, con lo cual el islote estaría unido a la isla de Arousa y esta a su vez al continente, formando una pequeña península. Estamos ante uno de los mejores ejemplos de los cambios que ha sufrido el islote en los últimos tiempos y que comentábamos con anterioridad. Esto es la cámara funeraria de un monumento megalítico que en su origen habría estado completamente cubierto por un túmulo. Lo que ha ocurrido, en un proceso que además se ha acelerado en los últimos años, es que el mar ha ido entrando y erosionando hasta, como veis, prácticamente dejar más de la mitad de la cámara al descubierto. Este es uno de los principales problemas que tenemos en el islote, pero es muy importante destacar que no solamente ocurre en Guidoiro Areoso, ocurre en toda la Ría de Arousa,
Por ejemplo, en el marco de un proyecto que hicimos hace unos años en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, pudimos observar fenómenos similares en la isla de Sálvora, el islote de Bionta, o por ejemplo en la isla de Cortegada, situada más al interior de la ría. Del mismo modo, este fenómeno no es algo local que ocurre en esta zona, o regional que ocurre en Galicia o en la península ibérica. Realmente es un problema que está ocurriendo a escala europea y mundial, en parte debido a los cambios que se están operando respecto al clima. Más en concreto, estamos observando que hay una subida relativa al nivel del mar, una mayor frecuencia de eventos tormentosos, de los que se llaman extremos, ¿no? Las famosas ciclogénesis, por ejemplo, destructivas. En este contexto, varios proyectos están empezando a trabajar a nivel europeo y mundial en intentar registrar y monitorizar estos procesos, entre ellos uno que dirigimos recientemente desde la Universidad de Durham, a la que me encontraba adscrito, y que tenía como objetivo el seguimiento digital de estos procesos en varias zonas de la fachada atlántica europea. Mi compañera Patricia os hablará ahora de la metodología que hemos ido utilizando para este tipo de procedimientos. Para registrar con precisión y densidad cómo evolucionan estos yacimientos, lo que hacemos es aplicar una técnica novedosa que se llama fotogrametría digital, que consiste en documentar una superficie, como por ejemplo esta, con una cámara fotográfica. Así obtenemos una serie de fotos y a partir de ellas reconstruimos la superficie en 3D. Esta reconstrucción es muy densa y precisa, y esta técnica, acompañada de medidas topográficas obtenidas con una estación total o un GPS de calidad como de corrección en tiempo real, nos permite reconstruir y geolocalizar esta información con mucha precisión. Así, a lo largo del tiempo, en varias tomas de campo, lo que hacemos es repetir este proceso de trabajo y comparar los resultados. La comparación de resultados de estas superficies en 3D reconstruidas con tanta precisión nos permite saber cuánta materia ha perdido o ganado este monumento. En este sector del islote, más resguardado de los temporales del invierno, entre los años 1988 y 1990 se llevaron a cabo distintas intervenciones arqueológicas para documentar la ocupación prehistórica en el islote. Desde un inicio llamó la atención la cantidad de materiales y de estructuras que se podían identificar en el yacimiento. En su momento se excavaron dos megalitos, uno que está en la zona, en la parte más alta de esa plataforma, y otro que está situado aquí. Pudimos documentar dos fases de ocupación dentro del islote. Una antigua, vinculada con el uso y la construcción de los monumentos, vinculadas al Neolítico final, en torno al cuarto o tercer milenio antes de Cristo. Y sobre este sector, sobre una de estas estructuras, documentamos también una ocupación de carácter estacional del bronce antiguo. La cantidad de material y las buenas condiciones de preservación del registro arqueológico, que permitía que se conservaran restos orgánicos y documentar la fauna y la malacofauna, nos proporcionó muchísima información para entender el tránsito desde el Neolítico final a los inicios de la Edad del Bronce. Una prueba evidente de los cambios y las transformaciones tan profundas que se han producido en los últimos años es que esta estructura, otro megalito documentado inmediato a la zona que nosotros excavamos, no se veía en aquel momento, lo cual nos da un indicativo de los cambios tan profundos sufridos por el islote. En este espacio fue donde se llevó a cabo la mayor intervención, que permitió documentar un megalito de muy pequeñas dimensiones que en este momento se encuentra completamente tapado por la sedimentación eólica. Nos encontramos finalmente ante una de las evidencias más recientes de la ocupación humana del islote de Guidoiro Areoso. Lo que tenemos aquí es un vaciado del bloque granítico original que se ha realizado ya en época histórica, aunque es difícil de cuantificar, pues podemos decir que desde época medieval hasta el siglo XX se han utilizado este tipo de afloramiento por las sociedades que habitaban la ría de Arousa y zonas aledañas para extraer material constructivo. Como veis, originalmente la forma del bloque granítico sería como aquella, y lo que han hecho ha sido venir con cuñas y extraer la piedra para el material. Lo observamos también en otras zonas del islote y en muchas otras zonas de Galicia. Es interesante, decía, porque la ocupación humana del islote ha sido muy limitada desde los tiempos prehistóricos. Como hemos visto,
hay documentadas ocupaciones del Neolítico y de la Edad del Bronce, pero el hecho de que el islote fuese tan pequeño, su ubicación en la ría de Arousa una vez que subió el nivel del mar y la presencia de la duna en gran parte de él, han hecho que las intervenciones posteriores a esos momentos prehistóricos hayan sido muy limitadas. Esta, como digo, es una de las últimas y más recientes que podemos registrar. En los últimos tiempos se ha documentado también una afluencia en época de verano de turistas, que están en parte contribuyendo también al deterioro del islote, de la duna y de los yacimientos. En conclusión, como hemos podido ver a lo largo de este reportaje, el islote de Guidobro Areoso constituye un ejemplo paradigmático del riesgo al que el patrimonio cultural y natural se encuentra sometido en estos momentos. Es responsabilidad de todos preservar y conocer este patrimonio para que pueda continuar siendo visible y visitable para las generaciones futuras.